me entristece muchísimo que se hable, sin duda con mala fe, del Palacio de Congresos de Palazuelos, cuando va a ser el Palacio de Congresos de Segovia. Que el único responsable de que Segovia, el municipio de Segovia, no tenga Palacio de Congresos, es el alcalde de Segovia, y tiene nombres y apellidos. Y quiero decirlo que ha tenido una oportunidad de 10 años para llevar a cabo el Palacio de Congresos. Inicialmente quiso hacerlo en el Teatro Cervantes, pero se metió en tal lío con el Teatro Cervantes que al final ya sabemos todos desgraciadamente cómo está. El mayor atentado al patrimonio de Segovia, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Segovia, con su manera de ser, con su actitud, con su arrogancia permanente, con sus ataques constantes a la Junta de Castilla y León, su poca predisposición al diálogo y al entendimiento con otras instituciones, su escaso sentido de la responsabilidad y sus excesos verbales, y desde luego sus prejuicios y sus complejos, nos han llevado a que en 10 años Segovia no tenga un Palacio de Congresos que se merece y necesita. Y por tanto, Segovia lo necesita, y el alcalde de Segovia ha sido incapaz de llevar a cabo el proyecto del Palacio de Congresos de Segovia.